la cagaratiti pipí, porque tienes tu cara enojaditi, o sea, enojadito. La cara de Kakaroto. Kakaroto, papi. Arrancó. Toma pipí, toma pipí. Las copitas de agua, ya. Bueno, seguimos aquí. Vamos a cachulear, o sea, vamos a cachulear. Busca de tesoro, busca de tesoro. Parte tú, parte tú. Hércules. Hulk. Ay, pues tenés que hablar más fuerte, voy. ¿Qué te di? Pesado. No hablo más fuerte. Tengo mi voz baja. Tienes que hablar como hombre. No soy hombre, por eso no hablo más fuerte. Ya ahí estamos. ¿Qué cosa pillaste? Dime al toque. Un frasco. Ya. Ay. Así ve. Es que no tiene tapa, sí. Ya, pero tú quieres llevar los frascos. Ya, y seguimos en búsqueda del tesoro y no encontramos ni una cuestión. Ya, entonces, como iba diciendo, que aquí tratando de pillar para mí un computalol. Nada. Pero por acá ya no hay nada. No, pues si por acá todavía no, más allá sí te puede ver. Aquí está todo. Esto, la abuelita buscando. Ojalá que... ahí un computador. Mira, lo voy a decir igual que... ahí tu felicidad, explorador. Pero lo que es la pantalla, cooperaron, si te ha sacado el cobre. Máxima las dos, tremendo bollo. Pero por lo menos que el computador tenga su hermoso y delicioso disco duro. Toma. Fíjate por dentro que tiene ya. No tiene nada. Le sacaron el disco. Sí. No, así no sirve. Está la pura placa, ¿no? Lo único que serviría es sacarle la placa. ¿Y la RAM? Sí. Esto serviría. ¿Y eso? Y esto también serviría. Y es igual, pero hay que sacarlo con destornillador. ¿Sí? Sí. Sí. Necesito una radio usada de los antiguos. ¿Una radio? Dice que se puede con pedales. Ah, sí, sí, sí. ¿Tiene? Sí, sí tengo, po. Sí, dos lucas, nomás se la dejo. Si la tengo allá en la casa, po.
Si yo vengo para acá a la feria los sábados y domingos. Allá en la Quinto. Mira, yo vivo en Chacarilla, 154. Ya. ¿Cuánto dice que voy a colocarme? 2 lucas, ¿no? ¿Está tocando? Está tocando, po. Igual es con perilla y todo. Tráeme la carreta, Chacarilla, 154. Ya. Sí, po. Ya. Allá, mira, se sirve. Pero está mojado. Ese de allá sirve, la plaquita que está ahí, mira. ¿Esta? La placa. La placa. Esa que está ahí. ¿Esta? Sí. Esa, vete. Aquí estas son tarjetas de audio. Sí. Encima estoy atravesado en la calle. Y este igual, Ahí sí. Ahora sí los vamos. Viste, aquí vamos pasando por Chacarilla. Vamos pasando por la feria de Chacarilla, aquí está la canchita, aquí está nuestro local, si quiere venir a vernos aquí, nuestro local, vendemos de todo. ¿Cierto? ¿Cierto? Cierto. Sí, vendemos de todo, prestobarbas baratas, vendemos prestobarbas súper baratas, de 500 pesos, de 3 hojas, vendemos con fora 900, ofreciendo todo. Mira, nos ganamos justo ahí en este lecherito, rellita de la placita, por si acaso quieren venir a comprarnos. Puro precio bajo, ¿eh? Puro precio bajo. Ya, entonces, para acá. Lleve su hierbita. Lleve su hierbita para el mate. Su hierbita para el mate. Viste, mira que para acá no hay nada. No hay nada, está pelado. Todavía no botan acá, po. Está todo pelado. Está todo pelado, entonces no va a poder aquí. Tenemos que ir para los otros lados. Ya son pichos. ¡Puros pichos! ¡Picho pipí! ¡Picho pipí! ¡Oh, no, no! ¡Puros perritos! Parece que andan a... Cuando me saquen un pedazo de mi pierna, ahí va a ser más lindo. Todos los pichos pipí. No, pues mira si tienen hambre. ¡Picho pipí! Se quieren cariño. ¡Pichu! ¡Mira, un perrito chiquitito! Pichu pipi, pichu pipi. No le gusta que le digan pichi. No le gustó que le digan pichi. Bueno, gente, por aquí vamos revisando si hay cachureitos. En esta parte hay un palantecito, pero ese palantecito no me sirve para nada. Mira, viste cuánta ropa dejaron ahí. Mira, ahí hay otra cuestión llena de ropa. ¿Y ahí no encontrarías ninguna cosa electrónica? No creo, porque ahí se ve más ropa. A lo mejor hoy día va a ser... Este va a ser Buscando Tesoro, parte 2, falla. No, vamos a ponerle... Sí, pues cómo esto falló la búsqueda de tesoros, porque nada que bota. Si YouTube te permitiera poner canciones, sí, ahí te colocaría todas las canciones del mundo. Entonces yo la canto. No, pues. Yo la voy a tararear. Yo no quiero hacerme peso el oído. Qué pesado. Nada por allá, nada por allá. Creo que iría por tu culpa, voy a perderme lo que a mí me gusta encontrar. ¿Qué te gusta encontrar, pues? ¿Ah? Por venir acá y un fracaso. No sé. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué te gusta? ¿Qué te gusta encontrar? Porque hemos quedado en la... Pero dime, ¿qué te gusta? ¿Pero qué te gusta encontrar? Dime. Dime. Ropa, juguetes, ya, libros. Pero los juguetes son míos. Tú dijiste que los juguetes eran míos. No, también me ¿Te me miento, eh? No te dejé con esa... ¿También miento? Aquí ya tenemos
otro tesoro ahí, ojalá que ahí, no, es que ya pasamos, ¿cierto? Ya. Tengo Alzheimer ahora. Yo tengo el yabú porque mira, ahí va el caballero con el triciclo, mire, el caballero me está quitando todos los computadores. Uy, esta no, anda trayendo una mujer en el triciclo, descansado. Ay, me siento Me siento explotado, me siento, no sé, igual que un picho. Acción. Ya, entonces. ¿Viste que ahora puedo salir? Sí, mientras tú me llevas. Sí, pero... Malo que se mueve, no me agrada ni bien. No, sí te estoy grabando bien. Bien mal. Bueno, podríamos decir que ya estamos fracasados. Bueno, no frenes tan fuerte porque si no ahí sí que voy a tirar lejos tu cámara. Ah, no, pues no. Bueno, ahora ya me conocen, yo soy el motor que es abusado. El explorador. El explorador abusado. Es que lo tienen como un picho. Como un picho. Lo tienen como un motor aquí, sin descanso. No, pero si tú eres el chofer. No les traen agua. La mujer ni siquiera se acuerda a pasarme agua así o nada. Ahora estoy condenado a la sed. Me voy a recalentar y capaz que me eche a perder. Faltó la benzina. Sí. Faltó la benzina. La benzina. La benzina, por eso. La benzina te voy a hacer. No, pues la benzina. ¿Por qué estás escuchando? ¿Viste? Estas cosas no. Tú no puedes estar. Ay, es tu casa. Viste, para que veáis. Me decime que te estás agarrando la pura cámara. Lo que más cansa es estar pelayando y llevando. Ay, ya no puedo más, te voy a soltar la cámara. Y ahora te la voy a poner en tu. Menso camón. Menso camón. ¿Cómo puedes aguantar este peso? Ya, pues viste, para que veáis. Ya se me cansó la mano. Me encima aguanto el peso y ando con la cámara en un solo mano. Ya, entonces, ahora pásamela porque, mira, es la cara que tiene ahora. Sí. ¿Una radio? Sí, una radio, pero le faltan los parlantes. Ah. Igual llévalo así, pero a lo mejor le faltan los parlantes, ¿no? Bueno, me voy a la radio. Me llevo la radio porque para algo va a servir. ¿Tiene un mini componente, pero? Sí, y tú no querías recoger la radio. Vale, hongo, ya. Entonces, ¿hay gente tan mala que no le da ni de comer a su animalito? Sí, pues, y tú eres una, a mí no me dais nada de comer. ¿Ya desayunaste ya? Pero todavía falta el almuerzo. Todavía no son las 12 para mí. ¿A ti te gusta comer a cada ratito? ¿Por eso, para cada ratito? Tú eres un saco sin fondo. Un fondo sin saco. No. ¿Y ese arbolito no estaría bueno para recoger? No sé, porque tú no recogís nada, pues tú andás ahí nomás sentada, nomás cómoda como una reina, y no haces nada, vos. Si no hiciera nada, no estaría vendiendo los... Estaría ganando en la feria con mi cachureo. Yeah. Viene un auto. Sí, viene un auto. ¿Eh? Hay que dejar pasar a los autos, ya que los autos no dejan pasar a los ciclistas y uno hay que dar el ejemplo. Si uno anda en triciclo, hay que dejar pasar el auto. Ahí así ven que hay que dar un poco de lección.
Pero cuando uno anda en bicicleta, te pasa a traer en bicicleta, compas. Esta gente, oye. Bueno, ahora voy a pasar por acá. Hasta el momento no vemos absolutamente nada, solamente vemos la iglesia ahí y vemos un arbolito. Y acá está el paradero, ¿cómo se llama este paradero? Este paradero. De las micros. Sí, el paradero donde para las micros. Por algo es paradero. Ya. Parece que no hay nuestro día. Aquí fue donde pillé el computador la primera búsqueda de tesoro. Hoy sí que es un día de fracaso. Un día de fracaso. Por eso que hay que esperar que pase un poquito los días, porque ahí la gente vota. La mayoría la vota más tarde. Pasan unos días, a último día votan algunos. Una curita. Lo malo es que yo recogía basura el día martes. Sí. El día jueves ya no podíamos. No. Mira, viste, así igual puedo andar en bicicleta de mujer, mira. Yo puedo andar en bicicleta de mujer si da lo mismo. El caballero, mira, está lujoso ahí, anda tirando pinta con la bicicleta. Ni un color que se dio para andar con una bicicleta mujer. No, pues sí. Si la bicicleta no tiene género, sí. La bicicleta tú llegas y te subís nomás y listo. Si le importa que tenga una forma de que son para mujeres, pero... Sí, pues como los chinos usan bicicletas de mujeres. Sí, pues los chinos usan con canastillo, hasta los hombres usan bicicleta con canastillo. Sí, para la bicicleta cualquiera puede usar. ¿Y aquí? Ahí, aquí se cayó un montón, pues mira. No, no creo que haya nada igual, pues sí. Ya está todo rebuscado, ¿sabes? Sí, yo creo, a lo mejor no hay nada ahí. Aquí ya pasó gente primero que nosotros. Al hospital abandonado. Dicen que por el hospital abandonado no hay como una... Dicen que hay como una cuestión de túnel, no sé de qué. Y así, no, dicen que hay como una cueva. Pero cuando fuimos... Dicen que hay una cueva y uno no ve nada. Yo cuando fui no vi ni una cueva. Voy a ir a ver a la cueva, a ver qué pasa. Ya. No hay ninguna, así me voy a ir a mirar. Ya, dejemos que pase mejor, porque hay que dar siempre la pasada. Hay que dar siempre la pasada, ¿ves? Nosotros somos más, ¿cómo se dice? Somos más, ¿cómo se dice la palabra? ¿Amables? No, pues somos más todo, más conscientes. Más conscientes es que no tengo auto, pero soy más consciente. Porque si tenemos que dejar pasar los autos, que los autos necesitan más, esto anda más apurado. Bueno, la exploradora anda por allá revisando si pilla algo, pero parece que hoy día es un mal día para nosotros. No hay mucha basura. Ahí viene. Pero no había nada. No había nada. Bueno, ahora lo vamos para la casita, ¿cierto? Porque ya nos fue mal en esta búsqueda de tesoro parte 2. No pasó nada todavía en Paraguay Alto, en la parte final. Pero otro día vamos a ir, ¿cierto? 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 Mira, el autito, chiquitito. Ah, no, ya patente. Ya. El autito chiquitito. Ya, entonces hoy día me voy a hacer algo rico. ¿Cómo qué? Voy a tener que cocinarme algo rico como todos los días, ¿no? ¿Cómo qué? Ya, pues tú sabes, tú eres la cocinera. ¿Qué no sé, algo rico. Pollo ya no, porque comimos pollo asado con puré ayer. Ya. Ensaladita de lechuga. Ensalada de lechuga y...
no puede ser. Todo barato. Una cazuela.